La paz de Dios, amados hermanos y hermanas, en esta hermosa tarde, Dios nos permite el poder estar aquí delante de su dulce presencia. Quiero invitarles hoy en esta tarde, que Dios en su grande misericordia nos da la oportunidad de poder adorarle. Les invito para que leamos la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios allá en el Salmo 36. Verso 5 al verso 10. La palabra de Dios dice así de esta manera: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Aleluya. Oremos, amadas hermanas y hermanos, en esta tarde. Y pongamos este momento en las manos del Señor. Padre, te adoramos en este momento y te glorificamos, te damos gracias por tu amor, por la bendición que tú nos das hoy en este día de acercarnos a ti y de glorificar tu nombre. Te adoramos, Señor, porque tú eres Dios por sobre todas las cosas. Te adoramos, Padre, porque tú eres un Dios bueno con nosotros. Y hoy en esta hermosa tarde podemos, Señor, sentir tu presencia, podemos, Señor, hacer uso de tu palabra, de tus promesas, y podemos sentir, Señor, que tú estás con nosotros como lo has prometido todos los días hasta el fin del mundo. Hoy en esta tarde te adoramos y te pedimos, Señor, que tú obres poderosamente y, Padre, tú tengas, Señor, a bien el bendecirnos a través de tu palabra, a través de la alabanza, a través de lo que podamos hacer en esta hermosa tarde para tu gloria. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Y te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde y ponemos en tus manos este momento de alabanza en el cual estaremos adorándote, Señor, con todo nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, hermanas, vamos a cantar al Señor en este momento, vamos a adorar su nombre, y yo les invito para que cantemos esta alabanza número 199, este himno que dice: Puedo oír la voz de Cristo, tiernamente está llamando. Aleluya. Cantemos, cantemos con todo nuestro corazón.
Puedo oír la voz de Cristo, tiernamente está llamando. Puedo oír el llamamiento, trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré lo tú me guíes, seguiré lo tú me guíes. Salvador, seguirte quiero, donde quiera fiel te seguiré. Yo te seguiré en el huerto, la vía dolorosa, y con mi alma tan gozosa, sufriré contigo, mi Señor. Seguiré lo tú me guíes, seguiré lo tú me guíes. Salvador, seguirte quiero, donde quiera fiel te seguiré. Sufriré por ti, Maestro, no me faltará tu mano. Y si tú estás conmigo, moriré contigo, mi Jesús. Seguiré lo tú me guíes, seguiré lo tú me guíes. Salvador, seguirte quiero, donde quiera fiel te seguiré. Darás tu plena gracia, yo veré tu eterna gloria, contaré la antigua historia, y por siempre tú me guiarás. Seguiré cuando tú me guíes, seguiré lo tú me guíes. Salvador, seguirte quiero, donde quiera bien te seguiré. Aleluya, gloria a nuestro Salvador. Qué hermoso, amadas hermanas, el poder seguir a nuestro Señor Jesucristo, el poder seguirle aquí en esta hermosa tierra. ¿Por qué? Porque Él nos da la oportunidad de seguirle, de glorificar su precioso nombre, de adorarle con todo nuestro corazón, pero también al seguirle, eso va a provocar en nosotros el que anhelemos cada día ser más como Él. Por eso en esta tarde también yo les voy a invitar para que cantemos la alabanza 212. Esta alabanza dice: yo quiero ser cual mi Jesús, sirviéndole con lealtad. Aleluya. Eso es seguir a Jesús. Seguir a Jesús no solamente es ir detrás, no solamente es decir yo soy cristiano. Seguir a Jesús es servirle. Servir a Jesús, seguir a Jesús es adorarle, es glorificarle con nuestra forma de vivir y el anhelo cada día de ser como Él. Cantemos esta alabanza. Yo quiero ser cual mi Jesús, sirviéndole con lealtad. Sincero y fiel, yo quiero ser, cumpliendo su voluntad. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más
ni poder, indignos de mi Señor. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. En todo quiero yo seguir las huellas de mi Señor. Y por doquier hacer sentir lo que hizo en mí su amor. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Que ese sea el anhelo nuestro cada día de ser más y más como nuestro Salvador. Aleluya. Bien, amadas hermanas, hermanos, oremos en esta tarde y pidámosle al Señor que Dios use a la expositora de su palabra en esta tarde. Clamemos a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te adoramos y te bendecimos. Y te damos gracias, Señor, gracias porque tú has obrado en nuestra vida, Señor, porque tú nos has rescatado de esa vana manera de vivir que nosotros llevábamos antes de conocerte. Pero un día escuchamos tu voz, un día escuchamos tu palabra y tú nos trajiste a tus plantas. Y aquí estamos delante de ti, Señor. Nuestro anhelo es ser cada día más como tú. Pero hoy en esta hermosa tarde, Señor, en agradecimiento también, bendito Salvador, a lo que tú has hecho en nuestra vida, queremos también abrir nuestro corazón para seguir escuchando tu palabra. Háblanos, Señor, en esta tarde a través de tu palabra. Háblanos, Señor, a través de nuestra hermana hoy en este día. Queremos escuchar tu voz. Abre, Señor, nuestro corazón. Permite que nuestro corazón se abra y, Señor, tu palabra caiga en nuestra vida, así como el agua, Señor, la lluvia cae en aquella tierra sedienta. De la misma manera que absorbamos tu palabra hoy en esta tarde, Padre. Gracias te damos. En tus manos está nuestra hermana hoy en esta tarde. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Bien, amados, amadas hermanas y hermanos, en esta tarde le corresponde a mi esposa, nuestra hermana Isabel Anguiano, compartir la palabra de Dios con nosotros. Nuestra hermana Isabel, ella es ministra adjunta aquí en el Templo Betel, Ranchito, Zona 4. Dejo el lugar a mi esposa. Que Dios les bendiga. Paz de Dios. La paz de Dios, amadas hermanas. Me da gozo saludarles y agradezco a Dios por la bendición que me da de en esta tarde compartir su hermosa palabra con cada una de ustedes. El tema de nuestro temario familiar es la familia y la fe. El tema que corresponde a esta semana, que es en el cual nos vamos a ocupar en este momento, es la dirección de nuestra fe. Y yo te invito, amada hermana, para que ahí en tu hogar tomes tu Biblia y leas conmigo una porción de las Sagradas Escrituras. Te invito para que leamos en Proverbios capítulo 4, el verso 18 y 19. Dice así la hermosa palabra de nuestro Dios. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. La verdad bíblica nos dice que la palabra de Dios nos enseña que la fe ha de conocer la voluntad del Señor. Y en la verdad bíblica aplicada, la palabra de Dios nos enseña que nuestra fe ha de ser dirigida por su Santo Espíritu. Todos sabemos, amadas hermanas, que para llegar a determinado lugar necesitamos una dirección.
Y si no tenemos una dirección, no podemos llegar a determinado lugar, menos aún si no conocemos ese lugar. De la misma manera, nadie puede ir por sí solo al cielo, pero uno que vino del cielo nos ha dado la dirección para morar eternamente con él allá. Su nombre es Jesucristo, y esa dirección la encontramos en la hermosa palabra. Aleluya. Como hijos de Dios, es indispensable ser dirigidos por la palabra y por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en los Romanos, capítulo 8, verso 14, lo dice claramente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La doctrina reúne la fe y la palabra. El apóstol Pablo también aconseja a Timoteo que para ser buen ministro tenía que estar nutrido de la buena palabra y de las palabras de la fe y de la buena doctrina. Y le dice de esta manera en 1 Timoteo capítulo 4, verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es frecuente, amadas hermanas, que en días difíciles creamos que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, y tristemente no sea así. En el Salmo 119, en el verso 59, dice así: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. El salmista consideraba sus caminos, y si se había desviado, hacía cambios en sus actitudes para volver su vida a la palabra de Dios. Cuando creamos que la dirección de nuestra fe es por el Espíritu Santo, es el mejor momento para confrontar nuestra situación con la palabra de Dios. ¿Cuáles son nuestras actitudes en medio de los problemas? ¿Cuáles son nuestras actitudes en las necesidades? ¿Cuál es nuestra actitud en este tiempo de pandemia? ¿Somos guiados por el Espíritu de Dios y su palabra? ¿O somos guiados por lo que nosotros pensamos o por lo que creemos que es mejor? El Salmo 32, verso 8, dice: te enseñaré el camino en que debes andar. El Señor no nos dirige por sendas que pierdan nuestra alma. En Proverbios, capítulo 4, verso 23, el Señor nos hace un encargo y nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor nos pide que guardemos nuestro corazón, amadas hermanas. Y viene la pregunta: ¿De qué debo guardar mi corazón? De albergar pensamientos, actitudes y deseos que vayan en contra de su palabra. Amadas hermanas, a veces somos muy dadas a tomar decisiones por lo que sentimos o por lo que pensamos. Por ejemplo, si nos ofrecen un trabajo y el sueldo es muy bueno, por el hecho de que me van a pagar muy bien, acepto el trabajo. Y hasta llego a pensar o a decir que fue una bendición que Dios me dio, pero no analizamos lo que este trabajo puede afectar a mi familia, lo que este trabajo puede afectar mi matrimonio o a mi hogar. Aleluya. Si tu trabajo te lleva a dejar tu hogar y estar lejos de tu familia por periodos largos, y esto interrumpe la labor de instruir a tus hijos, quiero decirte que ese es el trabajo, es el que Dios no quiere que tú tengas. Si tu trabajo es de 7 días a la semana y no te da tiempo para alimentar tu alma, ese trabajo Dios no te lo dio. Cada circunstancia de nuestra vida debemos analizarla en oración
y a la luz de la palabra. Y si esa decisión que hemos tomado no concuerda con la palabra de Dios, es el momento de desechar esa decisión. La familia fue formada por la voluntad de Dios. Y como padres, debemos de cuidar bien cuáles serán nuestras decisiones para que estas decisiones no afecten la fe de nuestra familia para alcanzar esas promesas de Dios y para ser dirigidos por Él. Pues creemos que Dios nos revela su voluntad y nos dirige. En el Salmo 25, en el verso 9, la palabra de Dios nos dice de esta manera: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. El Señor nos enseña por el camino que debemos andar. Somos guiados también por medio del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, en el verso número 29 y verso 30, la palabra de Dios nos dice de esta manera: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si nuestra familia actúa como leemos que nuestro Señor Jesucristo actuó, jamás fracasaremos. La humildad nos lleva a reconocer que necesitamos depender y ser guiados por Dios. La humildad nos lleva a reconocer que necesitamos depender y aprender de nuestro Señor y a obedecer su palabra. Muchos creyentes hoy en día nos encontramos que se dejan guiar por sueños o por señales que ellos mismos le ponen a Dios. Creen que cada sueño que ellos tienen, el Señor les está mostrando que se guíen por medio de esos sueños. Quiero decirles, amadas hermanas, que eso no es correcto. Es cierto que en la palabra de Dios encontramos hombres de Dios que el Señor se dirigió a ellos por medio de sueños. Y con esto no quiero decir que algún sueño que usted o yo tengamos no pudiera tener algún mensaje de parte de Dios. Pero para guiarnos en esta vida, el Señor Jesucristo fue muy claro. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, verso 13, el Señor Jesucristo nos dice de esta manera: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Por lo tanto, si tenemos el Espíritu de verdad y tenemos la palabra profética más segura, entonces dejémonos guiar por el Espíritu y por la palabra. El Espíritu Santo se ha manifestado en su iglesia para dirigirnos desde el inicio. En el libro de los Hechos, en su capítulo 15, verso 18, dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Amadas hermanas, el Espíritu Santo es Dios. Y cuando Él nos guía paternalmente, no dominándonos. Él sabe hasta dónde somos capaces de soportar y no nos guía por donde podamos perdernos. ¿Se ha dado cuenta usted en cuántas familias el enemigo ha logrado su objetivo y las ha destruido? ¿Se ha preguntado usted el por qué muchos de los niños de las familias cristianas llegan a la adolescencia
y ya no quieren saber nada de Dios. Y son arrastrados por las malas amistades y por los vicios. Soy de las personas, amadas hermanas, que creo firmemente que nuestra familia también está incluida en el plan de salvación. Así como la promesa que se le dio al carcelero de Filipos. Si bien es cierto, esta promesa se le dio al carcelero. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Pero yo siempre he hecho mía esa promesa. Y creo que todos mis hijos serán salvos. Hagamos esta promesa, hagámosla nuestra, amadas hermanas. Pero no nada más hagamos nuestra la promesa, trabajemos en ello también. Porque a Dios le agrada la fe que obra, la fe que actúa. Como seres humanos nos equivocamos muchas veces, pero si cometemos el error de hacer a un lado al Espíritu Santo y a la palabra de Dios, sin temor a equivocarme y con dolor en mi corazón, puedo decirte que vamos a llevar a nuestra familia al precipicio y sufriremos junto con ella. Dios quiere guiar a nuestra familia. Dios quiere guiar tu familia, amada hermana. Quiere guiar a mi familia, pero Él quiere que nosotros le permitamos que Él nos guíe. Tomemos la actitud de Moisés, siervo de Dios, cuando iba al frente del pueblo. Moisés tomó una actitud humilde y se presentó delante del Señor y le dijo en Éxodo 34, capítulo 8, 34, verso 8 y verso 9. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Moisés reconoció que él no podía solo guiar a ese pueblo. Vamos a reconocer con humildad que solos no podemos guiar a nuestra familia. Pero si el Señor va con nosotros, amadas hermanas, lo vamos a lograr en su nombre. Yo quiero dejar esta palabra en tu corazón. Y que el Señor abra nuestros ojos para que veamos por dónde quiere llevarnos el Señor en el camino de la fe. Y que nuestros oídos también sean abiertos y estemos atentos a las indicaciones de su gracia. Amadas hermanas, tal vez nuestra familia ha sufrido daños por las malas decisiones que hemos tomado. Tal vez nos hemos dejado guiar por lo que creemos que es mejor o por lo que pensamos. Y no nos guste lo que hoy estamos cosechando. Pero es el momento de pararnos en el camino, de considerar nuestro camino y volvernos a la palabra de nuestro Dios y a la guianza de su Santo Espíritu. Solo así tendremos un mañana feliz, si nuestra fe está guiada por el Señor Jesucristo. Yo te invito a que en esta tarde, ahí en tu hogar, inclines tu rostro y hagamos una oración a nuestro Padre Celestial. Si nos hemos equivocado, vamos a decírselo al Señor con toda humildad. Vamos a pedirle que sea Él nuestro guía, que esté con nosotros para que podamos llevar a nuestros hijos a sus preciosas plantas. Es cierto que nuestros hijos son difíciles y no todos son iguales de nobles, pero el que toca los corazones está con nosotros. El que toca los corazones está en tu hogar y Él quiere escuchar tu oración. Quiere escuchar esas palabras de tus labios. Quiere escuchar que tú le pides ayuda.
que le dices con tus propias palabras que no puedes. Cierra tus ojos. Bendito Padre Celestial, en esta preciosa tarde, Rey de la Gloria, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador, con toda humildad nos humillamos delante de ti para pedirte que seas nuestro guía, para decirte que solos no podemos, que si guiamos nosotros a nuestros hijos en nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar y vamos a llorar de dolor. Y no habrá nada que podamos hacer si hacemos a un lado tu palabra. Señor, que esta tu palabra quede en nuestro corazón. Que ahí donde está mi hermana, que tal vez ha sufrido con sus hijos, que tal vez el enemigo ha golpeado a sus hijos, los ha arrastrado en el vicio, los ha apartado de tus caminos, aun cuando ellos de pequeños te adoraban. Pero no todo está perdido, porque tú estás ahí con mi hermana. Tú estás aquí conmigo, Señor. Ayúdanos a guiar a nuestros hijos. Ayúdanos para que nuestras decisiones no estorben, para que ellos alcancen esas promesas y sean dirigidos en la fe por donde tú los quieres guiar. Padre, ten misericordia de nuestras familias. Te necesitamos, Rey de la Gloria. Y con toda humildad te suplicamos, quebranta nuestro corazón para que reconozcamos que sin ti no podemos. Padre, te necesitamos, oh Dios, y te pedimos que nos bendigas. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo te lo rogamos. Bendice a todas las familias de tu iglesia, Señor. Guíanos con tu palabra y con tu Santo Espíritu. Te lo rogamos, Padre, en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú escuchas esa palabra que sale de lo profundo de nuestro corazón. Y estás presto para ayudarnos, Señor. En este momento dejamos nuestras cargas en tus manos y tomamos la decisión de empezar desde hoy, Señor, a decirte y a obedecerte, a ponernos en tus manos para que guíes nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Aleluya. Bien, amados hermanos, así dejo este lugar para que mi esposo haga la oración por las necesidades. Que Dios les bendiga. Aleluya. Entonemos ese coro que dice: No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Aleluya. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda
hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Aleluya. Dice la palabra de Dios allí en Deuteronomios capítulo 4, verso 7. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Dios está con nosotros, amadas hermanas. Él ha prometido estar con nosotros y nuestro Dios es un Dios de lejos y de cercas. Es un Dios que escucha la oración de su pueblo. Un Dios maravilloso que nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que en su palabra nos dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Hoy en esta tarde vamos a orar por las necesidades. Son muchas las necesidades que hay en el pueblo de Dios. Son muchas las necesidades que muy recientemente podemos ver ahí en el grupo de guerreros de oración. Más de 70 necesidades que se presentan. Y que desde luego por el número no podemos hacer mención de todas ellas, pero Dios conoce todas las cosas. Clamemos a Dios confiando en Él, confiando en su amor en esta tarde. Confiemos y oremos, oremos al Señor pidiéndole por todas las necesidades. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te adoramos en esta hermosa tarde. Te glorificamos y nos acercamos a ti pidiéndote misericordia. Nos acercamos a ti pidiéndote, Señor, que obres con poder en cada una de las necesidades que hay, Señor, y que se han presentado en este grupo de guerreros de oración. Señor, tú conoces todas las necesidades. Tú conoces las necesidades que hay en cada uno de mis hermanos, Señor Jesucristo. Allí podemos ver, Señor, cómo hay hermanos y hermanas que están luchando en contra del cáncer. Tú puedes obrar poderosamente, Señor. Tú puedes extender tu mano y sanar, Señor, a mis hermanos y hermanas y a todos aquellos que se encuentran enfermos de cáncer. Te pedimos que pongas tu mano de poder. Aunque ese cáncer, Señor, ya se haya desparramado, Señor, en todo su cuerpo, Señor, tú tienes el poder para limpiar, así como limpiaste, Señor, aquel leproso. Y que te dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Señor, y tú le sanaste. De la misma manera, Señor, extiende tu mano de poder. Di la palabra, Señor. Di la palabra y mi hermano sanará. Di la palabra, Señor, y mi hermano será sano. En este momento clamamos a ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Porque tú eres nuestro Dios. Porque, Señor, cuando muchas veces se nos terminan los recursos, levantamos nuestra mirada a ti y tú estás allí presto. Así como el salmista se preguntaba, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Nuestro socorro viene de ti. Nuestro socorro viene de ti, Señor. Nuestro socorro viene de ti porque tú eres un Dios poderoso. Porque tú eres un Dios de amor y de misericordia. Es por eso que te pedimos que tengas misericordia. Señor, nuestros hermanos, todos y cada una de las peticiones que están ahí, Señor. Tu obra con poder, bendito Salvador. Obra poderosamente, Señor, en aquellas personas, en aquellos hermanos que están en los hospitales todavía luchando, batallando en contra de esta enfermedad, Señor, en contra de esta de este virus, bendito Salvador, que se ha llevado a miles de personas. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia también de aquellos hermanos que están en recuperación. Obra poderosamente, Señor Jesucristo. Obra, te lo pedimos en esta tarde. Y ponemos en tus manos todas y cada una de estas necesidades. Porque tú eres un Dios de amor. Porque tú eres un Dios maravilloso.
Señor, tú estás siempre con nosotros, siempre atento, Señor, a nuestras peticiones. Es por eso que hoy en esta tarde, Señor, descansamos en ti, ponemos en ti toda ansiedad, ponemos en ti, Señor, venimos a ti confiando en que tú eres un Dios que responde a nuestras necesidades. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias, Señor, por escucharnos en esta tarde. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Confiemos en Dios. Confiemos en el Señor, amadas hermanas, amados hermanos. Dios escucha la oración de su pueblo. Dios escucha la oración de sus hijos. Por eso la palabra de Dios dice cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Gracias al Señor porque Él nos da la bendición y la confianza de podernos amparar bajo sus alas. Aleluya. Bien, hermanas, damos gracias a Dios por este servicio que Él nos ha permitido, por su palabra y por todo lo que Él nos permite dentro de su voluntad. Leamos el Salmo 23 y así también con la bendición apostólica también nos despedimos. La palabra de Dios dice así de esta manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La paz de Dios.